La exposición se ha montado con productos cedidos por distintos organismos. La Agencia Espacial Europea ha participado con algunas maquetas y la NASA nos ha cedido unos paneles fantásticos que explican su red de antenas de seguimiento del espacio profundo. Y el Centro de Astrobiología ha cedido unos paneles en los que nos explica cuál es su actividad en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, aunque para buscar vida fuera de la Tierra primero hay que comprender qué es la vida y aquí en la Tierra se están haciendo muchísimos experimentos que ayudarán. Además, el Centro de Astrobiología nos ha cedido una maqueta de una nave Viking que fue la primera que estuvo en el planeta Marte buscando vida. Es la primera vez que se hizo un experimento de este estilo fuera del planeta. Por otra parte, también tenemos en una sala separada materiales que han cedido empresas del sector espacial que están instaladas en Tres Cantos. Tenemos en Tres Cantos 5 o 6 empresas muy importantes que están produciendo, diseñando, fabricando materiales, productos, instrumentos que se instalan en las naves espaciales que están ahora jugando. Instrumentos de todo.